Qatar trabaja hace muchos años para preparar para el Copa Mundial. Uh, todavía cuatro cuatro estadios están lista. Y la otra, el próximo año, están lista también. El metro en el primer cuarto del uh, 2020 también está lista. Qatar y México trabajan. Muy juntos. Nos creemos así más relaciones. Como, uh, como uh, los. Um, uh, el, el businessman? Empresario. Empresarios de Qatar. Uh, este año pueden viajar aquí en México y también los mexicanos viajar a Qatar para um, ver y estudiar más el, el mercado en Qatar y en México para hacer más como en, en, en todas las zonas energía agricultura en este año trabajamos mucho con muy cercana con el gobierno y los estados también nos creemos hacer más cercana y más relación con México en todos las zonas todavía Um, trabajan lo más importante para nosotros ahorita es Qatar Airways llegan aquí y um, hay poco um, datos pero uh, creo que sí en uh, um, seis meses creo que sí llegan uh, aquí, Qatar Airways y en otras zonas um, Qatar ahorita tenía un

Dos partidos en un día. Nunca estaba en otros países porque necesita viajar a otros mm -hmm. países o a otras ciudades para ver otros sí. partidos. La más la más larga distancia entre los estadios, 45 minutos, en el metro, el más rápido del mundo sin conductor. Uh, por eso es más único. Um, también todos los estadios, es más nueva y tenía tecnología verde okay. uh, con aire condicional, no hay contaminación y uh, algunos estadios tenían um, uh, luxos como, como suites, uh, um, habitaciones para dormir, solo tú puedes ver el partido y tú puedes uh, dormir por la noche y tú puedes um, um, comer todos en el estadio.